Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Temas de Familia. Un placer saludarlos hoy con, miren, actividad física. Hoy con una pinta completamente diferente. Hoy con la mentalidad, además, de estar muy activos, de querer progresar, de que nuestro cuerpo se vea diferente. Porque a que ustedes no sueñan de pronto con que se ven en el espejo y quieren de pronto estar un poquito más tonificados, de pronto quieren tener un poquito más de forma en su figura, de pronto, bueno, quieren tener esa capacidad, esa actividad física que les puede generar además tener un buen estado físico, no agitarse con frecuencia, una respiración adecuada, que eso por supuesto les va a traer una buena salud. Pues hoy aquí en Temas de Familia vamos a hablar de ese tema y no solamente hablar, vamos a practicar, vamos a enseñarles a ustedes en su casa de qué manera pueden fortalecer y tonificar sus músculos ahí donde están. Así que desde ya los invito a que se pongan cómodos, a que retiren la mesa, a que se pongan los zapatos y la pinta adecuada, a que suban el volumen, obviamente del televisor, porque hasta música les vamos a poner hoy aquí en Temas de Familia, y empiecen a tonificar esos músculos, porque nada más chévere que uno verse y sentirse muy bien. Primero de adentro hacia afuera, pero si nos vemos en el espejo y nos sentimos muy bien, por supuesto, eso va a hacer que nuestra autoestima crezca, que tengamos más confianza en nosotros mismos y, por supuesto, se nos van a abrir una cantidad de puertas cuando nosotros salimos al mundo sabiendo que podemos conseguir lo que queramos. Eso nos da tener una buena autoestima. Para eso, no crean que es que yo sola voy a hacer ejercicio aquí, ¿no? Pues hemos invitado personas especializadas, entrenadores funcionales de este tema, Naya León y Henry Geraldino. Bienvenidos a Temas de Familia, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Se les quitó el nervio? No. ¿No? ¿Cómo así? Si lo que venimos es a participar, a jugar, a pasarlo rico. Naya, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer tenerlos con nosotros en Temas de Familia, además para mostrarle a los televidentes de qué manera en casa, con implementos del diario vivir, con cosas que puedan tener en el hogar los televidentes, pueden comenzar a tonificar sus músculos, pueden comenzar a cambiar la figura y pueden comenzar a cambiar también los hábitos que tienen en el diario vivir, y que eso les va a generar esa energía que necesitan para seguir de ahí en adelante las labores. ¿Cómo estás, Henry? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿De qué manera podemos comenzar toda esta rutina, Naya? Primero, la motivación. El por qué voy a hacer ejercicio. ¿Estoy motivada yo? Tú sí. Estás completa. Zapatos, la ropa, todo. La actitud es... Estoy lista. Estás lista para hacerlo. Dos, lo que tú dices. Cuando uno se mira al espejo, uno dice, algo no está bien o algo está muy bien. Pero cuando algo no está muy bien, necesito comenzar a hacer algo para que comience a cambiar. Y ahí de pronto vienen muchas cosas que comenzamos a hacer mal. Y por eso es que muchas personas que no hacen ejercicio, que comienzan a hacer ejercicio, desisten de hacerlo. Porque vienen las lesiones, vienen los problemas en alguna articulación por comenzar a hacer alguna actividad física no recomendada para, claro, el cuerpo específico. Y les quiero recordar también a los televidentes que hace X tiempo tuvimos precisamente también con ustedes una actividad donde le mostrábamos a los televidentes cómo es ese inicio en el ejercicio. De pronto las personas que por mucho tiempo no han hecho ejercicio, o que nunca han hecho ejercicio, o que por cuestiones de la vida tienen un tiempo determinado sin ejercitarse, pues cómo comenzar nuevamente esa rutina. Hoy vamos a enfocarnos un poco más precisamente en ese calentamiento, en esa tonificación, en ese fortalecimiento de los músculos y del cuerpo como tal. Y para eso creo que necesitamos, Henry, un calentamiento y un estiramiento adecuado de nuestros músculos. Sí, ¿no? Claro, primero tenemos que comenzar con un calentamiento, obviamente para que cuando hagamos alguna actividad o algún movimiento, los músculos no se vayan a lastimar, no vayamos a tener algún desgarro o algún calambre que realmente no queremos. Y eso es como el problema que muchas personas, cuando comienzan a entrenar o comienzan a hacer alguna actividad física, salen a entrenar y no tienen un cuidado para no lastimarse, sino quieren salir a caminar y no caminan, sino salen a correr de una vez. Y por eso llegan a su casa y al día siguiente no se levantan porque tienen... El dolor que le duele hasta el pelo. La espalda. Que le duele hasta, que bostezan y les duele la bostezada, muchas, ¿cierto? Muchas personas que entrenan no tienen un previo cuidado de un calentamiento y al final de un entrenamiento o un estiramiento, sino que terminan de entrenar, se van y los músculos quedan todavía contraídos y ese es el dolor que les va a dar al día siguiente. No vuelven a la calma con tranquilidad, sino que de una hacen el paro, ¿cierto? No, y de una se comienza a hacer ejercicio y no debe ser así. Bueno, aquí vamos a mostrar precisamente cómo debe ser
el inicio, el final, pero sobre todo esos ejercicios que ustedes pueden hacer en sus hogares, siguiendo aquí esta clase rutinaria que vamos a hacer hoy en temas de familia, para comenzar a tonificar sus músculos y además fortalecerse como seres humanos. Eso lo vamos a hacer después de la siguiente pausa para comerciales. Aquí vamos a organizar todo y le doy estos segundos de comerciales para que acondicionen su hogar, se pongan los tenis, la ropa cómoda, en pijama, no importa. Ahí, si están en este momento en pijama en su casa, háganlo también y seguro que van a pasar un rato muy, pero muy divertido con nosotros. Ya regresamos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Bueno, y definitivamente hacer todas estas actividades que vamos a realizar en el día de hoy no es como soplar y hacer botellas, ¿no? Tiene, por supuesto, unas previas actividades que son necesarias, además, si uno quiere tener buena salud, que nuestra salud no se empeore por querer hacer ejercicio. Porque me comentaba, además, Naya, mientras que estábamos en comerciales, el hecho de que alguien especializado sea quien diga qué clase de ejercicio debe ser, cómo debe hacerlo, la parte nutricional, lo importante que es. Hablemos un poquito sobre eso antes de poner manos a la obra. Importante, hay dos especialistas. Uno, el especialista para hacer una valoración física, el que te dice qué restricciones tienes en tu cuerpo o si estás apto para hacer cualquier clase de ejercicio. Entonces es importante ir donde esa persona, puede ser un médico deportólogo o un fisioterapeuta, que te analiza, te hace una valoración y te dice, mira, estas son tus debilidades, cómo podemos fortalecerlas, y la persona transcribe o describe algunos ejercicios o sugerencias para que el entrenador tome esa valoración y con base en eso haga un plan de trabajo. Eso es lo primero. Importantísimo. Eso es lo primero. Lo segundo es una valoración nutricional. Porque es que si tú haces ejercicio, pero si no te alimentas bien o aprendes a alimentarte bien, de nada sirve. Entonces vas a encontrar que el cuerpo va a funcionar mal, te vas a cansar, dolor de cabeza, mareos, te enfermaste y no hiciste absolutamente nada. Fallaste en el primer intento. Entonces para mí hay una fórmula y es buena alimentación, una actividad física y un buen descanso es igual a una vida saludable. Todo esto lo hacemos es para realmente para tener una vida saludable. Mire, y Naya, yo creo, y Henry, yo creo que aquí, si no estoy mal, diario se lo repetimos a los televidentes en Temas de Familia. Una buena actividad física, una buena nutrición, un buen descanso, además de tener esa armonía entre el espíritu y el cuerpo, que felicidad, es fundamental, eso hace que seamos ya ganadores en la vida. Entonces, yo creo que aquí diario se los repetimos a los televidentes porque lo que estamos buscando es que ustedes tengan calidad de vida y esto se logra no siendo flojos, perezosos, inertes, no, siendo activos, echados para adelante, con proyecciones, buscando metas y por supuesto logrando que esas metas y esos sueños se cumplan. Y para eso necesitamos las pilas puestas. Y con una buena, haz todo eso con una muy buena asesoría. Y nos va a ir muy bien, vamos a permanecer en el tiempo siendo activos. Bueno, el tiempo se nos está yendo, entonces más bien pongamos manos a la obra. Tengo además compañía aquí, no crean que yo soy la única que va a hacer ejercicio. Caro es nuestra modelo de cabecera que nos va a acompañar hoy, Caro. Caro está sin micrófono, pero ella va a hacer aquí toda la actividad. Yo también voy a hacer ejercicio. Y todos, Naya y Henry, que va a ser quien nos va a dirigir. Entonces, todos mirando a la cámara para que los televidentes lo vean. ¿Listo? Que cada vez que vayan a hacer un entrenamiento es el saber por qué hacen cada movimiento y el aprendérselos, que en algún momento que se tengan que ir de viaje o estén en otro lugar, se acuerden el por qué lo están haciendo. Ok. Es aprender no solamente hacerlo en el momento, sino aprender lo que están haciendo. ¿Y para qué sirve? Y para qué sirve, exactamente. Okay. Normalmente podemos comenzar a calentar, hacer un calentamiento de la parte superior hasta de la parte inferior o viceversa. Podemos comenzar pierna adelante, pierna derecha adelante y hacemos un movimiento hacia abajo y hacia arriba. Eso, ok. Ahora, de ahí vamos a hacer giros hacia afuera,
¿ok? Perfecto. Vamos a empezar a calentar el tobillo y en cualquier movimiento que vayamos a tener, el tobillo no se va a lastimar, ¿ok? Ahora hacia adentro. Exacto. Perfecto. Ok, ahora cambiamos de pierna. Y abajo y arriba. Bajamos lo que más podamos y subimos. Exactamente. Perfecto. Ok, ahora hacia afuera, giros hacia afuera. Y me truenan, ¿no? Ahí uno siente que le traquea todo. ¿Ah? Ahí estás okay, calentando. Ahora hacia claro. adentro. Exacto. Ok. Ok, ahora cambiamos de pierna y levantamos la rodilla y simplemente vamos a hacer una extensión de la pierna y regresamos. Exacto. Extendemos la pierna y regresamos. Abdomen okay. contraído, importante. Siempre vamos a tener el abdomen contraído. Vamos a respirar. Cuando hacemos la mayor fuerza, botamos el aire. Menor fuerza, tomamos aire okay. por la nariz y botamos fuerza. La botamos. Importancia de la respiración cuando uno está haciendo actividad física es fundamental. Bastante. Cambiamos de pierna, subimos. ¿Cuánto hacemos de esto? Podemos hacer 20 repeticiones con cada pierna, okay, para que podamos tener okay. un buen calentamiento. Okay, recogemos, estiramos completamente. Exacto. Okay, bajamos. Ahora, con la pierna completamente extendida, vamos a subir para empezar a hacer un calentamiento de cadera. Ok. Eso. Siempre el abdomen contraído. Tomo aire al subir la pierna y lo boto al bajar. Tomo aire por la nariz y lo boto por la boca. Ok, cambiamos. Tomo aire. Boto. Eso. Ok, perfecto. Ahora, en la misma posición, ahora lo vamos a hacer hacia atrás. Hacia atrás, ok. Entonces, vamos a rodarnos una amiguita hacia adelante. Comenzamos. Para no. Va. Ok. Vamos a hacer 5. 1. 2. Vamos. 3. 4. Una más. Ok. Cambiamos de pierna. Comenzamos. 1. 2. 3. 4. Y 5. Ok, perfecto. Aquí el espacio estamos reducidos, pero logramos hacerlo. Separamos las piernas al ancho de los hombros, subimos los codos y vamos a hacer rotaciones. Ok. Quiero que cuando giremos, giremos también la punta del pie. Ok. Okay. Giramos, eso. Okay. Ahora al otro lado. Siempre el abdomen contraído. Respiración. Cuando llego al centro tomo aire y al girar lo boto. Ok. Eso. Ok. Ahora abro los brazos y voy a empezar a hacer rotaciones adelante. Ok, vamos a hacer 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, ahora atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora bajo los brazos, manos cerradas, subo y regreso. Ok, eso. Vamos a hacer 5, 1, 2, 3. Tomo aire al subir. Lo boto al bajar. 4, una más. 5. Ok. Ahora ya tenemos tobillos, rodillas. Uy, ya estamos sudando. Apenas okay. estamos calentando. Ya la frecuencia cardíaca comienza a subir. Ya empieza aquí a moverse todo, ¿cierto? Ahora vamos a hacer entrenamientos donde podamos trabajar parte superior, parte inferior y parte media del cuerpo. ¿Ok? Ok. Vamos a empezar a aprender primero a hacer una sentadilla. Podemos hacerlo en el sofá de nuestra casa. Nos colocamos. Vamos a hacerlo con cosas que los televidentes tengan la opción de seguirnos y de que sepan que pueden hacerlo precisamente en su casa. Porque de pronto estas esferas, que son muy comunes hoy en día, y que yo por ejemplo tengo una, pero son muy comunes, fáciles de conseguir, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Pero entonces, estos puffs sí los tenemos. Estos puffs, tenemos un puff, una silla, una mesa, que nos pueden servir para eso. ¿Listo? Colócate acá adelante, nadie atrás. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir las piernas al ancho de los hombros. ¿Ok? Nos colocamos un poco más atrás. Y vamos a llevar completamente la cola atrás sin que las rodillas pase la punta de los pies. ¿Ok? Tocamos el sofá y nos levantamos. ¿Ok? Llevamos la cola lo más atrás posible para tocar el sofá y subimos. Lo tocamos y subimos. Abro un poco más las piernas. Okay. Un poquito más hacia acá, Henry, para que no le des la espalda a los televidentes. Okay. Vamos a hacer lo siguiente. Siempre que, aquí, cuando hagan la mayor fuerza, botan el aire. Tomamos aire al bajar y botamos el aire al subir. ¿Ok? Toman aire al bajar y lo botan por la boca al subir. Tomo aire
y bote el aire. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya hicimos sentadillas, ahora nos colocamos. Esto es buenísimo, ¿para qué? Vamos a ir explicando. Vale. Cuando hacemos sentadillas, porque ya hicimos calentamiento, nos estiramos y toda la cosa. Cuando hacemos sentadillas, fortalecemos cadera, cuádriceps y glúteo. Okay. Okay, es lo principal. Ve, te voy a explicar algo para que él es experto en esto, pero no tanto en cámara. Entonces, si te me pasas así por delante, entonces te le estás pasando por delante a todos los televidentes, ¿vale? Okay. Siempre tengan, vamos a fortalecer cadera, cuádriceps y glúteo. Siempre tenemos que tener y siempre tienen que tener en cuenta que las rodillas no pueden pasar la punta de los pies, porque podemos tener problemas de rodilla, podemos lastimarnos los ligamentos o algo así parecido. Okay. Primero vamos a hacer, bueno, hicimos las sentadillas, ahora nos colocamos frente al pub y colocamos las manos sobre él. ¿Okay? ¿Así? Exactamente. Llevamos las piernas atrás. Vamos a rodar una amiguita hacia adelante. Ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a intentar flexionar los brazos. Flexionamos un poco los brazos. Y exacto. Y subimos. Tomamos aire cuando bajamos. Y lo botamos por la boca al subir. Exactamente. Vamos a hacer tres. Una. Bajamos. Dos. Una más. Y tres, ok. Ya hicimos, primero, sentadilla, trabajamos la parte inferior del cuerpo. Okay. Ahora hicimos flexiones de pecho, trabajamos la parte superior. Okay. Y brazo también, y esto maneja brazo también, ¿cierto? ¿No es? Sí, sí, ahora nos podemos sentar y vamos a hacer lo siguiente. Nos sentamos, estiramos las piernas. Lo que vamos a hacer es subir, tomamos aire al subir y lo botamos al bajar. Okay. En todo el borde. Exactamente. Okay. Colocamos, subimos, botamos aire al bajar. Tomamos aire y botamos. Ay, me quedé. ¿Ok? Espérate, me corro que casi me caigo. Vamos, otra vez, repitamos. Arriba, tomamos aire al subir y lo botamos al bajar. Vamos, tomamos aire. Vamos a hacer tres. Una. Dos. Y tres. Esto es un buen abdominal, ¿no? Perfecto. Excelente. ¿Cierto? Aquí. Parte baja. Y la parte baja, que de pronto es que la que nosotros las mujeres... Sufrimos todo el ¿cierto que sí? Y aquí vamos a tener cuidado que no nos vamos a lastimar el cuello, no nos vamos a lastimar la espalda. Okay. ¿Por qué? Porque tenemos un apoyo de la cola y tenemos un apoyo con los brazos. Okay. Así que no vamos a tener ninguna lesión ni en la espalda ni en el cuello. Please. ¿Qué es lo que normalmente a las personas les sucede? Que empiezan a hacer abdominales, se lastiman el cuello y se lastiman la espalda. Y eso es una de las situaciones más engorrosas, además creo que se presentan. Y es que cuando hacemos ejercicio y no tenemos una buena asesoría y pensamos que no la sabemos todas, al día siguiente amanecemos adoloridos, pero no solamente adoloridos porque el músculo está trabajando o está trabajando en exceso porque no lo supimos manejar, sino además porque de pronto podemos hacer ya algo en nuestra estructura ósea que pueda ya acarrearnos algún impedimento, sobre todo, por ejemplo, aquellos que trotan demasiado las rodillas, la cadera. Sí. Entonces, en eso sí hay que tener mucho cuidado. Siempre tienen que tener cuidado en cuidarse, porque si se lastiman, no van a poder hacer una buena actividad física, ya tienen que estar yendo en el médico o tomando algún tipo de medicamento para poder entrenar. Y ahí sí se fregan. Exacto. Y la culpa es del ejercicio. Exacto. Y realmente no es el ejercicio el que te hace daño, es la manera. Siempre tienen que tener cuidado al momento de hacer los entrenamientos, al momento de hacer cada ejercicio y preguntar el por qué se hace cada ejercicio y qué para ganas. Qué sirve. Y para qué sirve. Exactamente. Y en este punto vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales, para que ustedes hagan una pausa, se relajen un poquito y al regreso vamos a continuar con más actividad. Hoy, tonificación y fortalecimiento de los músculos en temas de familia. Ya volvemos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Bien, de regreso hoy, tonificación y fortalecimiento de los músculos. Ya hemos hecho hasta este punto ese calentamiento, estiramiento, cosas que ustedes pueden realizar en su casa, pero como se los dijeron nuestros invitados especialistas, siempre con una asesoría indicada, con la asesoría de las personas que son especialistas para que tengan un complemento y una buena nutrición
y una buena hidratación también. Y de eso no habíamos hablado. Entonces Naya me lo recordó ahorita que estábamos en comerciales. Me dijo, no hemos hablado de la hidratación, lo importante que es la hidratación antes, durante y después. Sí, es importante porque el cuerpo, nosotros tenemos mucho líquido en el cuerpo y eliminamos mucho líquido. Y cuando hacemos ejercicio, perdemos mucha cantidad de líquido. Es importante antes, después y en medio del entrenamiento tomar líquido. ¿Y sorbitos o cómo es? Sorbitos. O sea, la idea es un sorbo, pausa, un sorbo, pausa. Ok. ¿Y la temperatura de este líquido, del agua, porque debería ser agua, cómo debe ser la temperatura? Debería ser al clima. Pero es que aquí con el calor... ¿El clima de Barranquilla, de Cartagena, entonces, del Caribe? No. Puede ser un agua que no esté con hielo, pero sí esté temperatura fresca. Fría. Sí. Fresca, sí, fresca, exacto. Es importante. Además, yo nunca les recomiendo tomar nada tan frío. Eso daña la cuerda vocal. Exactamente. Bueno, nosotros que yo trabajo con la voz, ¿no? Entonces, sí. Siempre hay que mantener un... Y eso para cualquier persona hace parte también del cuidado de la voz de cualquier persona. Bueno, ya tenemos diferentes implementos, Henry, aquí para seguir haciendo actividades. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a hacer primero una... Vamos a trabajar caderas, vamos a levantar la rodilla, ¿ok? Bajamos y luego intercalamos pierna, ¿ok? Vamos a trabajar la parte inferior. Excelente ese. Luego vamos a colocar el balón adelante, colocamos los codos sobre el balón y estiramos el cuerpo, ¿ok? La espalda siempre tiene que quedar completamente recta. ¿Por qué? Porque si tenemos la espalda curva, nos podemos lastimar la espalda. Ok. ¿Esto es para qué? ¿Qué aquí trabajamos, qué mejoramos ahí? Zona media del cuerpo, ¿ok? Vamos a hacer fortalecimiento del abdomen, de la espalda y de los hombros. Si no tenemos la esfera, ¿qué podemos hacer? Completamente en el suelo, estiramos, colocamos los codos y estiramos las piernas. Okay. Esto es lo que quiero enseñarles a los televidentes para que se fijen que, bueno, estarán diciendo, ¿qué pasa? Yo no tengo la esfera en mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo utilizarla? Si no tenemos el balón, lo que podemos hacer, acostados en el piso completamente, siempre tienen que tener la espalda completamente recta y tenemos abdomen presionado, cola y brazos y piernas también tensionados, ¿ok? Siempre tienen que recordar... ¿Cuánto tiempo demora eso? Una buena respiración. Esto lo podemos hacer de 20 segundos, 30 segundos en adelante. ¿Ok? Las personas que están comenzando lo pueden hacer de 10 segundos hasta que vayan teniendo más resistencia. Varias repeticiones subir. Además. Exactamente. Okay. Y el cuerpo te va diciendo si puedes resistir un poquito más. ¿Esto es indicado hacerlo cuántas veces a la semana, por ejemplo? Uno diría que de pronto si la persona todos quiere, los días no. Una actividad como si esta. Si la persona está comenzando a entrenar, lo puede hacer durante 3 veces a la semana, lo puede hacer por 45 minutos. Y el cuerpo mismo te va pidiendo un más poquito tiempo más de entrenamiento. Exactamente. Okay. ¿Y yo qué voy a hacer? A mí me encantó este. Ok, vamos a tener el balón, separamos las piernas, llevamos el balón a la altura de los hombros y lo que vamos a hacer es vamos a hacer una rotación. Exacto. Al rotar, giramos las piernas. Exactamente, regresamos al centro y giramos al otro lado. Exacto. Cuando estamos en el centro tomamos aire y al girar botamos el aire. Tomamos aire y lo botamos al girar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer primero piernas, parte media y parte superior del cuerpo, ¿ok? Listo. A mi cuenta comienzan y luego vamos a cambiar, tú pasas acá, ella pasa aquí y Naya pasa a hacer la rotación, ¿vale? Aquí es una rotación, ninguna se salva. ¿Comenzamos? Bueno pues. Ya, vamos, eso, vamos a hacer 10 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Cambiamos. Exactamente. A ver. Acá. Aquí, exacto. Abrimos, separamos las piernas. Exacto. Comenzamos, 10 segundos. Quiero que bajes. Baja la cola y mantente ahí, ¿ok? Okay, vamos a comenzar. ¿Este cómo era? Así. Aquí, subimos la rodilla. ¿No? A la rodilla, ok. Exactamente. 1, 2, 3. Estira. Eso. No, baja las rodillas. Coloca las rodillas en el suelo. Eso. Ahora estira un poquito los brazos. Eso. Y mete la cola. Ahí, mantente ahí. 5. ¿Qué estamos trabajando con este, por ejemplo? Bueno, aquí estamos trabajando la cadera y el cuádriceps. Aquí estamos fortaleciendo rodilla, parte del cuádriceps y la cadera. ¿Ok? Exacto. Tomas aire cuando bajas.
Exactamente. Ahora cambiamos, pasamos acá. Ese es el más difícil, ¿cierto? Puedes hacerlo de la parte progresiva inicial. Lo puedes hacer o completamente en el suelo, o si tienes el balón, lo hacemos. Vamos a hacerlo en el suelo. Exacto. ¿Listo? Ahora estiramos las piernas, comenzamos. Ahí y giramos. Eso. Uno, dos. Siempre tienen que recordar la respiración. Tomamos aire por la nariz, lo botamos despacio por la boca y vamos controlando la respiración. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, quietas. Esto lo podemos repetir de 3 a 4 veces. Ok. 3 a 4 veces. De 3 a 4 veces. Lo podemos hacer, como les dije, 20 segundos, 25, 30, dependiendo como el cuerpo te lo vaya pidiendo y te lo vaya dando, tú lo vas haciendo y vas a estirar. Y con estos mismos implementos se pueden hacer infinidad de cosas. Infinidad de entrenamiento. Mostremos otro de pronto que podamos hacer con este, con este y con este. Ok. Ya yo estoy aquí, comienzo aquí, ¿cierto? Coloca las manos, exactamente. Igual, no, así. No. Vamos a hacer una flexión de pecho, colocamos las manos a los lados. Exacto. Ahí. Metemos la cola y flexionamos los brazos. Exacto. Eso. Toma aire cuando bajas y lo botas al subir. Perfectamente. ¿Ok? Es una misma flexión de pecho que estás haciendo en el suelo, pero lo haces acá con el balón y vas a tonificar abdominal. ¡Ay! ¿Y qué pasa si se va? Siempre tienes que tener el equilibrio, apretar el abdomen y exacto. Siempre tienes, recuerda meter la cola, espalda completamente recta. Exacto. Exacto. Perfecto. El secreto ahora, para que no se te mueva la bola, es abdomen contraído. Exactamente. Siempre quiero, quieta, corre el cuerpo un poquito más hacia adelante. No, no. Quédate quieta y rodea el cuerpo hacia adelante. Ahí. Ok. Mete siempre la cola. Mete la cola y baja y arriba. Ok. Exacto. Bajamos. Eso. Perfecto. La espalda siempre tiene que estar completamente recta. Esa es la ejecución perfecta, ¿ok? Exacto. Si no tienen mucho equilibrio, pueden colocar el balón contra una superficie, contra el sofá o contra la pared, para que no se esté moviendo. Okay. ¿Okay? Y si no tengo ese balón, recordemos que es que no lo podemos hacer completamente en el piso, colocamos las manos en el suelo, exacto. Colocamos las manos un poco más adelante, exacto. Ahora meto la cola y saco el pecho. Aquí, vamos adelante ahí, y baja, abajo, baja la cola también, al mismo tiempo, y subimos. Siempre tienes que tener la cola adentro, ¿ok? Saca el pecho y abajo. Exactamente, ¿ok? O lo hacemos. Eso, perfecto. Ahora vamos a hacer con el balón. Súbelo. Bueno, arriba. Y si no tengo ese balón también, ¿qué pasa? Porque es que tener un baloncito de esos también con 3 kilitos. El directorio. Ok. Exacto, podemos tener un directorio. Un florero. Que no se rompa. Un libro. Un libro pesado. Yo me estoy leyendo ahora uno que es así. Si tienen libra de arroz, frijol, okay, la bolsa, botellas de agua, botellas las de podemos agua. Llenar de arena y okay. Podemos hacer la ejecución. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a llevarlo atrás y vamos a hacer tríceps. Flexionamos los brazos, los codos y subimos. ¿Ok? Exactamente, perfecto. Tomas aire cuando bajas y lo botas al subir. Exacto, perfectamente. ¿Ok? Ahora con la banda lo que vamos a hacer es piernas al ancho de los hombros, separamos las piernas, hacemos una flexión y regresamos. Separamos la otra pierna, hacemos flexión y regresamos. ¿Ok? Bajamos, eso, perfecto. Y regresamos, cambiamos de pierna y bajamos. ¿Ok? Si no tenemos esto, ¿qué podemos utilizar? Sin la banda, se puede hacer perfectamente. Abro, sentadillas, cierro. Hagámoslo sin la banda, a ver, y mostramos. Ok. Hago, separo, sentadilla, regreso, separo y sentadilla. Ok. La banda lo que hace es que le da un... Hace muchísima más tensión. Más tensión. Ayuda a tonificar mucho más rápido. Ya me siento el brazo, mira. De aquí. Fuerte. Así que esto también lo podemos hacer, repeticiones si quieren, 15 segundos, 20, dependiendo cómo el cuerpo les vaya dando. Ok. Ok. Y luego lo vamos a hacer en rotación, lo vamos a ir cambiando. Cada uno va haciendo un ejercicio. ¿Ok? Ahora. Vamos a hacerlo cada uno. Vamos a hacerlo primero sin los... implementos. Nada. Exactamente. Ahora quiero que empuñes los brazos y hagas solamente esto aquí y arriba. Ok. Comenzamos. Patricia, mete la cola. Mete la cola siempre, ¿ok? Recuerda meter la cola y sacar el pecho. Comenzamos 10 repeticiones. Una,
dos, con las manos al suelo, eso, ahora quiero que metas la cola, como si te fueras a acostar completamente en el suelo, eso es perfecto, ¿ok? La cola siempre tiene que estar adentro, eso, eso, vamos, comenzamos, dos más, una, dos, ok, perfecto, cambiamos, pasamos aquí al lado, pasamos acá y cerramos los brazos, flexionamos y extendemos, ¿ok? Sentadilla, regresa, quiero que saques siempre la cola lo más atrás posible, la rodilla exactamente, la rodilla nunca puede pasar la punta de los pies, ¿ok? Seguimos, comenzamos, vamos, eso, perfecto, vamos a hacer tres más, una, dos, para las personas que ya han entrenado, que ya tienen fuerza, pueden hacerla sin las rodillas, ok, ¿ok? Vamos, una más. Ok, perfecto. Cambiamos. Ok, ahora cerramos las piernas. Ahí. Abrimos y hacemos una sentadilla. La cola atrás lo más que podamos, ¿ok? Cerramos las piernas y cambiamos. ¿Esto es bajar? Sí. Colócame las manos fuera de la cuchoneta. Ok, ahora mete la cola y baja. Perfecto. Vamos, vamos a hacer tres, una, dos, perfecto, y tres, quietas. Esto lo podemos, como les dije, repetir o por tiempo o cada uno lo puede hacer por repeticiones. ¿Repeticiones de cuánto? ¿Tres repeticiones de 10, vamos de a hacer 15? Tres repeticiones de 10 y vamos a ir subiendo semanalmente. Dependiendo cómo el cuerpo nos vaya, de pronto pidiendo un poquito más. Y el juicio que tengas. Y el juicio que tengamos, claro que sí. Bueno, miren todo lo que hemos ya hecho hasta este punto, Nadia. Sí, y es aclarar que esto es una parte de lo que se puede hacer. No podemos repetir esto mismo durante 3 meses, porque el cuerpo tiene algo que se llama memoria. Si tú lo haces durante el mismo ejercicio, la misma sentadilla, igualita todo el tiempo, va a llegar un momento que no te va a funcionar. Entonces te vas a sentir estancada y te vas a sentir mal. Y dices o decides no volver a hacer ejercicio porque no te funciona. Claro. Entonces, por eso, además, las personas expertas como ustedes siempre recomiendan que cada día se haga una actividad diferente para que el cuerpo también vaya rotando. Exacto. Y no se acostumbre a una misma actividad todos los días. Exactamente. Eso es lo indicado, ¿no? Por ejemplo, esto mismo que hicimos acá, le podemos poner un toque de movimiento. O sea, la misma sentadilla, okay, pero más como explosivo, donde uno ya va quemando un poquito más de grasa, la frecuencia va subiendo y uno siente que ese día hiciste algo diferente y el cuerpo lo toma de esa manera. Ok, ahora que estábamos en comerciales, yo tenía una duda, una inquietud que estaba hablando precisamente con Naya y le preguntaba, de pronto uno de los mitos más reconocidos en materia de deporte es la cantidad de peso con la frecuencia que se hace y realmente lo que hace en el cuerpo. Vamos a desmentir aquí qué es lo que sucede si yo le meto más peso o si hago más frecuencia. ¿Cómo es el resultado? Mira, si quieres tener un... Si quieres, es mejor hacer una buena ejecución que una mala ejecución simplemente porque la gente te vea que estás levantando mucho peso. Lo que pasa es que cuando tú vas a un gimnasio tradicional, que es donde levantan pesas, muchísimas de las personas que van a los gimnasios son hombres o mujeres que quieren que los vean. Sí. ¿Sí ves? Así que se montan en una por máquina. Por eso yo no voy a un gimnasio, ¿sí ves? Yo salgo a la calle a hacer ejercicio. Se montan en una máquina y simplemente para que la muchachita que está al lado o el otro hombre que está al lado haciendo el mismo ejercicio, lo vea que tiene fuerza y le colocan demasiado peso. Y no hacen una muy buena ejecución. Es mejor tener menos cantidad de peso y una excelente ejecución que tener mucho peso y una muy mala ejecución. Al ser una mala ejecución, te vas a lastimar como cualquier persona. Claro. ¿Ok? Listo. Entonces, hay un secreto, o sea, hay varias cosas. ¿Yo qué quiero? ¿Quiero bajar de peso? ¿Quiero tonificar o quiero hipertrofiar? Que esos son el argot que se conoce en el tema de los gimnasios. Entonces, bajar de peso simplemente quiero quemar grasa. Para eso hay que hacer un ejercicio que el metabolismo me lo acelere. Para el tema de hipertrofiar, ya es un tema más de mucho peso, que tiene que verse con el peso tuyo corporal y es una formulita que uno saca para saber cuánto es el peso máximo que tú puedes soportar. ¿Y eso más o menos cómo es? No, si tú te quieres hipertrofiar es más o menos más que Henry. O sea, tener el músculo más que Henry. Pero imagínense yo así, y eso es bien troncúa. Y la manera de hacer el entrenamiento es muy pocas repeticiones, o sea, máximo 8 repeticiones con mucho peso.
Para eso. Para eso. Para nosotras que lo que queremos es tonificarnos, ver el cuerpo súper bonito, rayadito. Sí, la marquita en el brazo. Si escoger, de pronto un balón de esos, tú puedes coger un balón de 7 kilos, pero haces muchas repeticiones. Haces 20, 25 o 15 repeticiones y ya ahí no vas a aumentar el tamaño de tus brazos. Sino que vas a empezar a formar. Exactamente. Eso es. Eso es lo más importante hasta este punto. Hasta este punto. Listo. Entonces continuamos con más. Bueno, ¿sí? Ahora vamos a hacer algo, sin necesidad de ningún elemento, ¿ok? Sin necesidad de bandas o colchonetas o balones, podemos hacer entrenamientos, ¿ok? Que los conocen como Insanity, Tabata o cualquier tipo de... Vamos a recordar a los televidentes que aquí estamos es aprendiendo cómo tonificar y cómo fortalecer los músculos de nuestro cuerpo, es lo más importante hoy. Hoy estamos hablando de eso, de la tonificación, de qué manera ustedes en su casa pueden realizar ciertos ejercicios con lo que tienen ahí, con una mesa, con una butaca, con una silla, con la cama, con el sofá, con lo que se les ocurra, con la botella llena de arena, con lo que se les ocurra, con un palo. Yo tengo un palo de escoba y con eso hago ejercicio. ¿Con la silla? Con el palo de escoba, ¿cierto? Coger la silla. Entonces, con lo que ustedes, obviamente, teniendo mucho cuidado y con la previa supervisión de una persona recomendada y especializada en este tema. Pero lo importante es que comiencen a tener esa actividad física para tonificar y fortalecer sus músculos. Okay. Vamos entonces. A hacer primero. Cerramos las piernas. Vamos a hacer el primer ejercicio de cerramos las piernas y hacemos pantorrillas. Simplemente subimos y bajamos. Okay. Yo lo hago en la escalinata de mi edificio. Perfecto. ¿Sí? Ese va a ser el primero. El segundo voy a separar las piernas al ancho de los hombros y voy a hacer una sentadilla. ¿Ok? Recuerden sacar la cola, espalda completamente recta. Ese va a ser el segundo ejercicio. El tercero, voy a cerrar los brazos y voy a ir de un lado al otro de seguido. Ok, vamos a corrernos, a intercalarnos para lograr. Exactamente. De un lado al otro. Se me puede salir ahí, Naya, ven, de plano, un poquitico más. Listo. Ese va a ser el tercero. Ok. ¿Ok? Y el cuarto es, flexiono las piernas y voy a llevar brazos cerrados al lado y luego al frente. ¿Ok? La espalda tiene que estar completamente recta. Vamos a hacer eso. Primero, pantorrilla. Listo. ¿Ok? Segundo, sentadilla. Tercero rotación. Giro. Exacto. Y luego vamos a hacer hombro. Listo. Frontal y lateral. Vamos a hacer esos movimientos. Vamos a comenzar primero con pantorrilla. Comenzamos ya. De seguido, bajo y subo. Eso. A mi cuenta, cuando cuente 10, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajamos y subimos. 7, 8, 9 y 10. Separamos las piernas al ancho de los hombros y ahora la sentadilla la vamos a hacer más seguida, ¿ok? Bajo y subo, ¿ok? Comenzamos. 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora. Separo las piernas, cierro los brazos y hago rotación. 1, 2, 3, 4, eso, 5, eso, perfecto, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora primero. Separo las piernas, flexiono, espalda recta, llevo brazos adelante, regreso y luego brazos a los lados, ¿ok? Vamos a comenzar. Primero, brazos adelante. Ya, uno. Eso, a los lados. Dos, uno. Dos, uno. Eso. Dos, perfecto. Uno, dos. Eso. Uno y dos. Siempre tienen que mantener la respiración, ¿ok? Esto yo lo hice por repeticiones. Nosotros lo podemos hacer por tiempo a 30 segundos con 10 segundos de descanso. Ok. ¿Okay? Hago primero pantorrilla, 30 segundos de seguido. Descanso cuento 10 segundos. 10 segundos y comienzo. Sentadillas 30 segundos, descanso 10 segundos. Rotación 30 segundos y descanso. Ok. ¿Okay? Eso lo podemos repetir de 3 a 4 veces. Listo.
Y la intensidad depende de cada uno. Ok, yo creo que en este momento vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales. Al regreso, más actividad, bloque para cerrar hoy temas de familia. ¿Nadie va a decir algo? La hidratación, tomen recuerden agua. Siempre la hidratación. Tomen agua. Vamos a tomar un poquito de agua y ya volvemos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Fortalecimiento y tonificación de los músculos hoy en Temas de Familia. Yo sé que ustedes en su casa están así. Con todo lo que hemos hecho aquí y miren con cosas que ustedes tienen en el lugar de una manera adecuada, sin esforzar su cuerpo, porque de pronto mañana van a amanecer y van a decir, Patricia, en temas de familia no quiso hacer y hoy estoy que no me puedo ni parar. No, con calma, con tranquilidad, hasta donde su cuerpo les indique que ustedes pueden hacer. Uno tiene que siempre escuchar el cuerpo, ¿cierto, claro, Henry? Sí. El cuerpo es el que nos va diciendo si es indicado otro poquito más, 5 minuticos más o 10 sesiones más y así. Y vamos a ir implementando un poquito cada vez. Claro. Bien, último bloque del programa. Yo pienso que podemos hacer otro ejercicio y, por supuesto, la vuelta a la calma, ¿no? El claro, estiramiento sí. Final el ya. El estiramiento al final de un entrenamiento es muy importante porque es lo que te evita cualquier tipo de lesión y llegas otra vez a reposar tu cuerpo completamente, ¿ok? Entonces. Ahora, en el sofá vamos a colocar las manos. ¿Hacia atrás? No, vamos a colocar las manos de frente al sofá, estiramos las piernas y vamos a hacer como si estuviésemos rodando el sofá. Vamos a empezar a levantar la rodilla y vamos intercalando, ¿ok? Exacto. ¿Y este para qué es? Ahí, estamos tonificando. Perdón, es que le estamos dando la, no la cara, sino la otra cosa, ¿no? Vamos a trabajar brazos, abdominales y piernas. Recuerden siempre tener la cola abajo, baja la cola, exacto, para poder tener una buena ejecución y un buen ejercicio. Ahí lo hacemos, ¿ok? Ahora nos colocamos y nos sentamos en el sofá. Colocamos las manos a los lados del cuerpo, sacamos las piernas completamente del sofá, la cola, flexionamos las piernas y bajamos como si nos fuésemos a sentar en el piso, ¿ok? Y subimos. Uy, este es excelente para ahí brazos, vamos a trabajar los tríceps y también trabajamos abdomen, ¿ok? Para nosotras las mujeres este es excelente. Esto es excelente para el bracito de la dios, del musculito saludo. De la dios. Es el de las reinas de belleza que no mueven casi para que no se les salga. Exactamente, ¿ok? ¿Cierto? Ahora nos colocamos de pie. ¿Cuántas repeticiones? Un minuto, va muy rápido. ¿Cuántas repeticiones podemos hacer de cada uno? Del primero podemos hacer 15 repeticiones, del segundo 10 repeticiones porque okay. Es un poco más difícil. Okay. Okay. Ahora del tercero lo que vamos a hacer es pierna izquierda, llevo pierna derecha adelante y bajo. A estirar completamente y subo, ¿ok? Ahora bajo y subo exactamente, ¿ok? Bajo y arriba. Vamos a hacer 10 con una pierna, luego cambiamos y hacemos 10 con la otra. Bajamos y subimos. Aquí vamos a trabajar isquiotibiales, que es la parte de atrás de la pierna, ¿ok? Bajamos y subimos. Exactamente. Cuando bajemos, la pierna que tenemos, la única pierna que vamos a tener flexionada es la que tenemos de apoyo. La demás la vamos a estirar completamente okay. A bajar con la espalda completamente recta, ¿ok? Y regresamos, ¿vale? Listo. Ahora vamos a hacer primero. Esto ya estamos en el proceso de estiramiento. No. Todavía ejercicio. Exactamente. Vamos a hacer primero 5 de 1, cambiamos y luego cambiamos. Vamos a intentar hacerlo un poco más de seguido para que sientan un poco y las bueno, cosas vamos, se pues. Les suba. Comenzamos. Cuando yo cuente 10, cambiamos. Comenzamos ya. Más rápido. 1, 2, 3. Vamos intercalando las piernas. 4, 5, 6. Más rápido. 7, eso, espalda recta, 8, bajen la cola, 9 y 10. Cambiamos, nos sentamos y comenzamos enseguida. Ya, 1, 2, 3, tomo aire cuando bajo y lo boto al subir. 4, 5, 6, espalda recta siempre, 7, 8, 9 y 10. Nos colocamos de pie,
colocamos pierna izquierda y pierna derecha adelante. Y bajamos. Arriba. Eso. Una. Ah, de un lado nada más. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Exacto. Seis. Tomo aire cuando bajo, lo boto al subir. Siete. Ocho. Nueve. Y 10. Cambiamos de pierna y seguimos. Ya. Una. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? ¿Nos controlamos? Nos quedan un par de minutos para estirar. Ahora, siempre que terminen, toman agua, ¿ok? Ahora. Sorbitos, sorbitos. Sorbos, pocos sorbos, dos o tres veces. Ok. ¿Ok? Ahora, vamos a estirar. Colocamos pierna derecha delante del. Exacto. Y bajamos a tocar la punta del pie. Tomamos aire arriba. Y empezamos a botar el aire y empezamos a bajar. Despacio, vamos controlando. Exacto. Mantenemos. Subo. Completamente. Tomo aire de nuevo y bajo. Bajo. Exactamente. Me mantengo. Subo. Y cambio de pierna. Tomamos aire de arriba. Y lo botamos por la nariz, por la boca, despacio, y bajamos bajando. Exacto, perfecto. Nos mantenemos. Arriba. Eso, tomo aire. Y aquí nos despedimos. Exacto. Ustedes sigan haciendo esto para que se vayan relajando ya y vuelvan los músculos y a su posición nuevamente, a su tranquilidad otra vez. Los invito a que lo hagan en la casa. De verdad que se van a sentir muy, pero muy activos. A Naya y a Henry, muchas gracias por estar con nosotros. A Caro también por acompañarnos. Un teléfono donde los televidentes puedan comunicarse con ustedes para un poquito más de información. El teléfono de gimnasio es 373-7443. Tenemos página web, es gymbox.co. Tenemos Instagram, las redes sociales Twitter y Facebook, que es Gymbox Colombia. Ahí pueden seguir toda nuestra actividad. Claro que sí. Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Temas de Familia y a ustedes por acompañarnos también. Siéntanse activos y que yo los espero sin falta a 10:30 de la mañana con un nuevo tema mañana. Chao.